Hola, acá estamos nuevamente. Yo soy Israel. Estamos en twitch.tv/6tv. Nos pueden ver en YouTube por 6tv. Y en nuestra página de Facebook, El Rincón de la Cocina Judía. Allá o en cualquiera de las otras, los estoy esperando para seguir nuestras tradiciones que nos va a llevar hacia adelante. El programa de hoy, el video de hoy, está totalmente dedicado a mi nieta Gili, que por alguna razón no pudimos hacer cuando estuve en América. Y hoy les prometo que acá lo haremos. En los próximos videos haremos todo lo posible para que ella esté también presente. Y así enseñaremos uno al lado del otro. Haremos hoy hummus de merejá, que es hummus garbanzo para untar. Un plato muy, muy oriental. La historia, no importa exactamente de dónde, de Egipto, de Siria, de Jordania, de Irán, Persia, de todo Oriente Medio y lejano, el hummus es un plato por excelencia. En su época fue adoptado como el desayuno. Trae muchas energías, es rico en proteínas, es rico en todo tipo de vitaminas. Les recomiendo que lo hagan, no se van a arrepentir. Para preparar el hummus, tenemos como base el garbanzo. Lo dejaremos 12 horas de remojo en agua, así como lo vimos en el video del falafel, y lo vamos a cocinar siempre cubierto de agua con un poquito de polvo de hornear o bicarbonato de sodio. Ambos son exactamente igual y funcionan igual. El tiempo de cocción depende de la calidad del hummus. Pueden usar olla a presión, calcule una hora como mínimo, previo desespumado. Una vez que hierva la primera vez, va a ser una espuma muy fuerte y hay que sacar esa espuma. El que usa olla a presión, recién después de haber sacado la espuma, ciérrela, no antes. Y el que usa olla común, vaya desespumando a medida que haga falta. En un momento se corta y necesitamos dejar el hummus cocinar hasta que quede blandito y suave al paladar. La receta la van a tener al final del video, en el concurso de ese. Les voy a mostrar cómo hacemos hummus cocido blandito. Lo colocaremos en una multiprocesadora, licuadora. Funcionaría exactamente igual. Colocaremos un poco de hummus colado, ajo, un poquitito de sal, y tjina. La tjina es la pasta de sésamo que nos hace mucha falta. Eso es el gusto que vamos a tener. Si no tiene la pasta de sésamo, hágalo, no cambie por otra cosa. Y agregamos también jugo de limón. No agregue pimienta, no hace falta. La pimienta aparte, al final, cada uno a su gusto.
un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a licuar eso hasta formar una pasta bien homogénea. Recuerde, cuando cocinamos el hummus, reservar un poquito de agua de cocción porque hará falta para licuarlo, y un poco de granos cocidos aparte. No licúe todo, lo van a ver al final del video. Acá tenemos el hummus terminado, cremoso, excelente. Lo sacamos de la licuadora y lo presentamos. Acá tenemos la pasta de hummus terminada y lo vamos a presentar como corresponde. Un plato al centro, una buena cantidad de hummus. Lo estiramos del centro, simplemente giramos el plato. Vamos a girar el plato hasta estirar el hummus en vuelta. Recuerden que le dije, no tiren todos los granos cocidos. Lo vamos a colocar al centro, un poquito de granos. Le va a dar un sabor muy especial y una textura distinta. Mucho más no tenemos lo que hacer acá, simplemente perejil picado, agrega gusto y color, y un poquito de páprica. Ahora sí, la páprica puede ser dulce, páprica picante, al gusto de cada uno. Hasta acá tenemos el plato. Lo terminamos con aceite de oliva. Algunos agregan, otros no.
no es feo, es muy rico. Pues Víctor, un lindo plato de picles, pimienta, aceitunas, nabo. Ese nabo, cortar en rodajas, agua, sal, 3 cucharadas de sal por kilo de nabo y rodajas de remolacha. Lo ponen en conserva por 7 días, ese resultado, excelente gusto, hermosa textura. Y por supuesto, acompañamos eso con verduras frescas y pita caliente. Que lo disfruten, nos vemos en la próxima.